Vale, vamos a ver qué tal estáis. Bienvenidos a nuevo capítulo de Mundo Pincheto, una serie pico fantástica donde vamos saliendo del net de tal, cual, Pincheto. Bueno, sí, vamos a hacer una cosa, pero antes de hacer esa cosa, Tenachín, dame un segundo. Que voy a contarles una cosa a estos pequeños peluches alerberados. Vaya, vaya. Sí, esta noche, a las 10 de la noche, vaya, voy a estar en directando, como dicen los modernos, ¿eh? Probablemente, pero pues yo estaré haciendo un directo. Ellos directan, ¿vale? Se inventan un verbo, pero bueno, yo a mí como no me gusta inventar verbos, me gusta inventar historias, pues estaré haciendo un directo en mi página de Facebook, que podéis ver aquí abajo, ¿eh? Y donde voy a regalar cosas bastante chulas. Y no, hasta ahí puedo leer. No voy a decir más. Pasad por el directo, disfrutad. Seguramente sea de LOL, y porque es lo que ha salido en una encuesta. Y a disfrutar a pasarlo bien y a tirar los ganchos legendarios toda la vida. Algunos me preguntan, Chincheto, ¿por qué no haces streaming ya en Twitch? Bueno, pues porque hay etapas en la vida que hay que ir pasando y hay que ir cerrando. Y una de ellas es la de los directos en Twitch, que ya pasó. Y ahora pues los hago en Facebook. ¿Por qué? Por el dinero. Es una nueva plataforma, hay que probarla. Y oye, pues hay que darle una oportunidad a esto. ¿Qué supone el hecho de hacerlo directos en Facebook? Pues bueno, que voy a poder sortear, por ejemplo, como esta noche, pues un par de Paysafe Card. Como que no quiere la cosa, así de 10 pavetes, para que en el LOL o donde sea que acepten Paysafe Card podéis haceros vuestras compritas, ¿eh? Que 10 euretes pues no vienen mal. Tonachín, estoy en la chirla clapeante. Pincheto, ¿sabes qué le falta? ¿Sabes qué le falta a esto? Pues ahora mismo que las antorchas de Preston. Ya, no, aguanta, mira. A toda chirla. Every chirla has a golden nugget inside. Hay que poner en lo alto de la chirla clapeante, ¿vale? Un sistema que va a echar pepitillas al pasar, pero que las recoge. O sea, ¿te refieres a que cuando... No, yo sé por dónde vas. ¿Quieres que al entrar en la chitla clapeante te caiga una lluvia dorada? De pepitillas. De pepituelas. Vamos a por el oro, por lo menos. Oro, dispensers. Y, chavales... No, dispensers no. Cosa. Bueno, hemos hablado... Tonacho, ¿has llamado al dueño del bar Lontananza? Ah, hablé con él. Sí, señor. He hablado con el dueño del bar Lontananza, uh-huh. ¿Vale? Con... Cuéntale. Paco. No. Escucha, cuéntale a la gente. Que van a ampliar el negocio. Cuéntale, Tanacho, cuenta. Van a ampliar Tanacho, el negocio, Chincheto. Tú, escucha. Cuéntales. ¿No? Que van a ampliar el negocio y resulta... Ampliación que del negocio. Sí, resulta loco. de que... Ay, Dios mío, boludo. ¿De qué? Uh-huh. A ver, aguanta. Resulta de que van a ampliar el negocio, entonces el bar Lontananza... Pues va a adquirir un nuevo local y se va a llamar para todos ustedes la chila clapeante. Entonces, ¿qué va a pasar? De clapinchila. ¿Qué va a pasar aquí? Pues a partir de ahora, Chincheto y yo vamos a construir lo que va a ser la chila clapeante, que es del mismo dueño de Bar Lontananza. Lo podéis encontrar en Almorra. Carretera sin número, sin nombre. Sí, está como a las afueras de Barcelona, aproximadamente. 2-3. Sí, Almorra tierra soñada. Almorra tierra querida. Tarara. No, aún no le hemos enviado el premio al compositor. Vale. No tenemos ni puta vergüenza. Y Tonacho es un poco cabrón. Bueno, Tonacho, venga. Tonacho, cabroncete. Me la he llevado. Hay que dar el premiete al chaval que lo compuso. O si no, nos va a denunciar. Bueno, yo creo que tampoco... Escucha, o sea, me lo dijo el chaval. Estoy a punto de meteros una querella criminal, hijos de puta. Dijo, con una sonrisa, eso sí. O sea, Tú cuando vas a cagarte el aire así en plan hardcore, tienes que hacerlo, pero con estilo. O sea, tienes que hacerlo... No, además que yo, si me voy a cagar en la madre de alguien. Claro, loco. Claro. Tío, me gusta ver cómo clapea la chirla, tío. Hay una diferencia entre cuando clapea por botón derecho a
cuando clapea de... Tiene que clapear por sí misma. Vale, pues aquí una pressure plate que cuando yo pase me caiga la lluvia dorada mientras la Chir la clapea. Y el bar va a estar aquí, ¿no? ¿Por qué al final en todos los mundos chiquitos hay un puto bar, tío? ¿Tan borrachos somos, Tanacho? No, nosotros no. ¿No? Dios me libre, Dios me libre. ¿Tú sabes que yo he estado este fin de semana en Londres, Chincheto? ¿Y qué? Que me he puesto como un piojo, o sea... O sea, ahí porque no hay floreros, hay escupideras, pero vamos. Pero que me lo hubiese bebido igual, ¿sabes? O sea, quiero decir... Que yo no vivo en Londres... Por razones hepáticas, ¿no? No, que yo no vivo allí y el segundo día ya me ponían las cervezas sin pedirlas. O sea, no sé cómo decirte. Ese es mi Tanacho. Claro, o sea, pero que no es cosa mía tampoco. Quiero decir que yo no... Ese es mi Tanacho. Yo no fomento estas cosas. No fomento de construcciones y contratas. No, yo no lo fomento, pero pasa. No fomento, pero pasa. ¿Ya por qué venía? No, o sea... oye, si me haces un pico de hierro... Escucha, loco. Pues ¿qué es lo que iba a hacer? Pues ¿Ibas a hacer un pico de hierro? Sí, lo tengo, además. O sea, el pico de hierro lo tengo para ti. Madre mía, la chirla clapeadora... Clapeante. Hay que hacer eso. Un cartel. Y la pepitilla. Ah, espera un momento. Y luego las pepitillas con los dispensers. Toma, espera un momento. Eso. Voy a hacer una pepitilla gigante de madera, Chincheto, que no se va a saber lo que es, pero tú y yo sabremos. Chin, aquí te pongo el mensaje. Tío, para esto. Pues, espera, paramos el clapeo. Tienes que quitar la Preston y ya está, espera. Paramos el clapeo. Aguanta. Tonacho. Está. Espérate, es que estoy haciendo el un adulto cualquiera. Pepitillo y voy. Madre mía, estoy escuchando al enano ahí llorar un poquitín. A ver. Se le oye pues un poco. He estado en Londres, Chincheto. He estado en Londres. He ido a los estudios de no sé cuánto de Harry Potter. ¿Has visto no sé qué mierda de Harry Potter? Sí. Escucha, y me lo paso súper bien. Es muy bonito, ¿eh? La verdad, o sea, aunque no te guste Harry Potter... A mí me gusta Harry Potter. Bueno, pues si te gusta Harry Potter, pero pues no me parece... No, sé. a mí la usted, quiero decir, que a mí me gusta Harry Potter. Quiero decir, tampoco es que digas, madre mía, es que es una obra maestra, es el sumum de las películas y la literatura hecho uno, tal. A mí me gusta, yo soy más fan del universo Tolkien, ya lo sabes. Porque Tolkien es como un avio junillo. Claro. O sea, pero bueno, que no pasa nada. Quiero decir que son de sus cosas. Que está muy bien los estudios de la Warner Brothers. Warner Brothers. Está muy bien. Ahí da su estudio de Warner Brothers. ¿Sabes? Que son... Estudios de la Warner Brothers. Entonces, pero escucha. Para el lelepípedo. Y entras allí. Para el hay palabras, Chincheto. Hay palabras que hay que decir. Al menos una vez al mes. Para el epípedo. Por ejemplo, para el epípedo. También se puede decir. Dime una palabra rara. Casi todo el mundo te va a decir siempre: este no creído mastoideo. ¿Sabes? Tú dices, pues di para el epípedo. Puede ser más mainstream. O sea. Y otra cosa, tronco. No digas, hombre, externo que lo más tuideo es super mainstream, Chincheto. Pues es que esa es. Di una palabra. Este no es que Chincheto, lo más tuideo. Vaya entrada. Un momento. De la chirla. Bueno, pues por lo que se ve, alguien aquí en mi casa está mudado. Yo no he sido. Tanachín. ¿Qué? ¿Qué es que hice las piernas? ¿Qué pasa? Entrar al bar, dices, ¿no? Sí, claro, o sea, que decía entrar al bar, que son... Esto aquí tiene un... Lo estoy haciendo con piedra para que no lleve lugar a confusión, ¿vale? Vale, es una entrada, o sea, vas a hacer como una... Vas a hacer una entrada, pero una entrada suntuosa, majestuosa, porque parece una gallina. No quiero ni verlo. ¿Tú sabes que un día de esto nos denuncian, de verdad, no? Claro, que no. Que te llegue una carta del juzgado o de la policía, en plan... Va, tal persona lo ha denunciado.
¿Por qué los objetos cúbicos siguen teniendo una puta sombra redonda? A ver. ¿A la cabeza de quién cabe eso? Es mejor solo el dedico gordo. Y you chill clapping hard. Pincheto. Parece que está haciendo así, con los pulgares. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices de esto? Supongamos, ¿vale?, que has querido hacer una forma humanoide. Está sentada, ¿no? Sí. Vale, porque tumbada habría que hacer. No. Habría que hacer. O sea, a ver, escucha, el. Escucha, Mili. O sea, Mili. Torachín. Escúchame una cosa. Esto es dentro de cueva, Chincheto. La idea es que esté incrustado en una cueva. Vale. Y aquí ponemos escaleras para bajar. Hacer un pequeño hall. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué va a ir así? A la chirla hay que bajar. ¿Vale? Se baja como al moro. A la chirla, ¿vale?, como al pozo. ¡Hostias! Uy, qué abogado más feo. A la chirla se baja. ¿Tú cómo lo ves? Escucha. O sea, que decir, hacemos estatua, ¿vale? O sea, esto es estatua. Eso es estatua incrustada en la montaña. Lo que es que se te da un poco la pinza aquí ya. Bueno, igual. Algún día alguien dará premios. Algún día alguien dará premios. Y yo me llevaré el primero. ¿A qué? A aguantarte. Algún día alguien dará premios y yo me llevaré el primero a aguantarte. Oye, Chincheto, tío. ¿No te parece buena idea? A mí me parece buena idea, joder. A mí lo que me parece es que vienen brujas, vienen esqueletos. ¿Nos podemos ir a dormir? Y luego ¡hombre! A claro que sí. Está por gracias. Dormir. Está por dormir. Luego, para que venga el que pone en los comentarios que no terminamos cosas. Joder, tío. ¿En serio hay gente que te va a escribir en los comentarios? ¡Hostias! Entra rápido, ¿vale? ¡Anda! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Coño! ¡No te pegues con él ahí, mongolo! ¡Qué idiota eres! ¡Que no me lo he pegado! ¡Que es que me he intentado ir! ¡Vaya, hijo de puta! ¡No lo puedo pasar, joder! ¡Ay! ¡Échame una mano, primo! ¡Vamos para adentro, venga! ¡Ay! ¡Hay Monster Nervis! ¡Chincheto! ¡Yo no! ¿Y por qué aquí sí, aquí no? ¡I don't know! ¡Me cago en su puta madre! Pues nada, habrá que... Los Monster Nervis, mátalos. Están aquí. ¡Ay! ¡Ha muerto el perro! ¡Hay más Monster Nervis! Oye, ¿quitan bloques los bichos? ¡Ay, ya puedo! ¿Hay ¿Quitan bloques los bichos, Torachín? ¿Y si quitan bloques los bichos? No deberían. Pues si no quitan bloques, mira lo que ha pasado aquí. Ah, pero ha hecho un pun. No me jodas, loco. Sí, ha sido el pun. ¿Qué tal ahí abajo, chavales? O sea, ¿te acuerdas ese pun que tú me has dicho? Corre. Vale, ya. Pues a mí se me había olvidado que para entrar a casa había que abrir la esta. Y, bueno, el destrozo podría haber sido bastante más grande, ¿eh? Da gracias. Esto laguea. No, pero escucha, da gracias. ¿Cómo laguea? ¿Es que laguea el qué? ¿El CS? Muy chiquito cuando lo vea. ¡Ah, adiós! Bueno, mira eso, tío. ¡Uy, bo, chaval! Esto laguea de la hostia. ¿Y este laja que se viene? ¿A qué viene esto ahora? Ah, pues no sé. No, lo digo en serio, ¿eh? No sé a qué puede venir. Ya está arreglado, ¿eh? ¿El qué? ¿El lag? No, el lag no, el... La entrada. Ah, vale. La entrada, Chincheto. ¡Joder, cómo ha muerto! Como si tan épico. A ver, ya voy a la chica. No vengas. ¿Qué ha pasado? Aléjate, a ver si hacen de spawn los 18 esqueletos que hay en el agua metidos. Hostias, pues me alejo. Hostias, Pedrín. Ya, pues que ahí también hay un esqueleto, Chincheto, resguardado donde la palmera. Escucha, pero mira, pero ¿qué les ha pasado a las putas barcas? Ah, qué bugueadas están, tío. Ah, tío, están todas muy bugueadas. Todo esto es lo que está causando el lag, ¿eh? Ya, tío. Porque la chila no está clapeando. The chila y no es clapping right now. O sea que, ojo, ¿has visto cómo he mejorado mi inglés? Hombre, claro, que está en London. Oye, ¿dónde está el bar ese, el bar chiquito? Es un restaurante mexicano, ¿no? Sí, es un restaurante mexicano bastante malo, por cierto. Malo. Que se llama, está en Leches. Bueno, allí lo llaman Leches Square. ¿Sabes? Leches Square. Se escribe Leicester.
Sí, se Leicester, escribe ¿no? Leicester y la gente le llama. ¿Dónde quedamos? Leicester Square. Leicester Square, eso, o sea, en Pascual. Y me dicen, no, en Leicester Square. Y yo, hostias, ¿y dónde está eso? Y te puedes buscarlo en el plan de metro y dices. Son muy cabrones, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Ha caído eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te acabo De de este, leer? que tenía un padrastro, me he mordido y me ha sobrado. Ten cuidado que un amigo mío empezó a tirar de un padrastro, ¿sabes? Y le tuvieron que trasplantar la mitad de la piel. No, pues en Leche Square está el Leicester restaurante Square. chiquito. Es un restaurante mexicano muy malo, muy caro. Tiene todo, tío. Es malo y caro. Joder. Muy malo y muy caro. Tiene lo mejor de cada casa, ¿no? Sí, tenemos lana rosa y lana roja. No, roja no, roja ya tengo yo. Lana rosa tenemos para unas tetitas. Sabes que esto iba a llegar en algún Sí, momento. tenemos aquí, escucha. Tengo pezones rojos, pero me falta lana rosa para tetitos. Toma. Tetitas. Pues el restaurante. Escucha, por el momento va a tener una. Ah, una sola teta. No, pero escucha, espérate. Ya, Necesito ya, al menos. No sé cuánta lana rosa voy a necesitar, pero bueno, pero más. Pues sí, es un restaurante muy malo y tal, pero bueno, ahí está, me tuve que hacer la foto, pasé al restaurante, sé que es malo porque pasé, y me pedí una de nachos, o sea, que hasta estaban los nuestros están malos. malos, tío, pero malos de cojones, tío, Pero mal hechos. qué puto mexicano de mierda tiene, están malos los nachos. Pues malo, malos, mal hechos y fatal, y muy caros. Pero caro, Pero define caro. me hice la. Pues claro, pues me costó la ración de nachos y una botella de agua grande. Pues casi 19 libras o por ahí, no sé, por ahí. ¿Cómo? Sí, muy caro, caro, caro. Chincheto, caro, ¿Pero qué caro. dices? Muy caro. Muy caro. ¿Dónde estás? Toma, 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 toma. Está dando vueltas como un gilipollas. Muy caro, muy caro. Pero oye, la foto lo mereció. Digo, bueno, pues ya, pues me hago la foto. Ya que he entrado, me he gastado aquí todas mis pounds. Restaurante chiquito. Oye, Ah, ¿cuántas? también te voy a decir una cosa. He ido a Londres, chincheto, y no he sacado ni una puta libra. Eso te iba a O decir, sea, todo tarjetazo, ¿no? todo a tarjetazo, tío. No Entonces, hace falta llevar yo dinero. que voy la semana que viene, que me. Si es Londres, si es lo que es Londres, No, la no, no, no ciudad, solo Londres. Voy pues entonces a. ahí ya no me la jugaría yo. Pero en Londres, ya te digo yo que en Londres no hace falta dinero, pero para nada. ¿Conoces Stonehenge? Sí, está al lado de Grindelwald, ¿no? He ido yo a veranear ahí No sabes lo que es Stonehenge. con mi primo, el. No sabes lo que es Stonehenge, Y hombre, no sé lo que va a ser Stonehenge. ¿Eh? no estar un poco caída. ¿Eh? ¿Qué pasa? Joder, tío. Y encima Vizcas. Venga, va. Madre mía. Ven aquí, ven aquí. No, 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 no. Espera, espera, espera. Estate para atrás. Yo. Estate para atrás. Espera. Eres ya, ¿no? No, me faltan los pezones. Me falta una teta, que espérate. ¡Hostia! Me ha caído. Tío, en serio. Me ha caído. ¡Hala! ¡En la huevera! ¡Mira! Pero. ¿Por qué, don Nacho? ¿Qué pasa, qué? ¿Por qué, tío? Porque es asimétrica completamente. Sí, bueno, son tetas. Quiero Tío. decir, el cuerpo humano no es simétrico, tú lo sabes, ¿no? Pero cacho Eso. cabrón, pero. O sea, que, no, que el cuerpo humano no se desvía un metro. O sea, Que no pasa nada. mueve No, esa también no. fuera, cabrón. ¿Eh? Pero mueve la de izquierda, muévela fuera. Ah, pues también es verdad. Puedo mover esta teta, aguanta. Esa, muévela fuera, mariconazo. Espérate, vamos a mover la teta. Tío. Aguanta, aguanta, aguanta. No pasa nada. Oye, si yo pongo lana gris y pongo tinte. No, eso ya, como está tintada. Pues no puedes tintarla de nuevo. Mira. Claro que sí. Está bien que la típica sobaquera, Sí, pero espera, espera, ¿qué es ¿no? Madre esto? mía, tío. ¿Por qué, tío? Madre mía. Están alineadas, ¿no? Sí. Y alienadas.
Pues ya está. Estoy deseando que llegues a la parte de la cabeza, Toracho. No me Sí, preguntes por espera. qué. Es que la voy a hacer con madera, espérate. Esto, o sea, ¿va a poder hablar? ¿O De solamente? depende de lo que tú quieras. ¿Quieres que hable? Yo lo No hago, hablaba, yo le hago no hablar. hablaba el puto francés. Ahora, o sea, te cuento una cosa. Ahora mismo parece como un A ver, espérate, pulpo voy a cabreado. bajar. Voy a bajar, voy a bajar. Ahora mismo podría ser un pulpo cabreado. En plan, estoy cabreado. Mira, ven. Ponte aquí. Parece un pulpo cabreado, tío. O sea, hay que hacer unos bracicos también o algo. Unos No, ¿sabes bracitos. qué? Tío, es que yo lo dejaría así. Quiero decir, porque parece, no parece lo que es, Pero ¿sabes? todo el mundo sabe lo que pasa. Pero todo el mundo sabe lo que pasa. Like en los Y comentarios, nos vemos mañana en el canal de Tarachín. Gracias por venir a todos y gracias por vernos esta noche en el directo de LOL. Allí nos vemos, hermosos. Adiós. hasta luego. Hasta luego.